Saludos, mi gente, buenos días. Dios les bendiga muchísimo. Como siempre en domingo, hoy estamos listos para traer esta palabra que el Señor nos permite, y debemos decir que es un privilegio muy grande. Es un favor que agradezco inmensamente a nuestro Creador, el permitirme predicar esta palabra, tener un púlpito para predicar esta palabra. Usted dirá, pero yo no veo el púlpito. Pues es el lugar donde se predica, y este es el rincón, como he dicho, de mi ministerio, para hacer el trabajo en el Señor. No es solo ahí afuera, no son mis deseos los que yo quiero cumplir, sino agradar al Señor. Y un mandato que mucha gente olvida es que el Señor hizo una comisión, que en la Biblia es llamada la Gran Comisión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacerlo un discípulo de Él. Y pues, como la palabra se ha ido cumpliendo, se han abierto estos medios que nos permiten a nosotros, más allá de las cuatro paredes de un local, llevar esta palabra de Dios a gente necesitada, que muchas veces vive en lugares recónditos de la vida, de la tierra, donde no tiene acceso a un templo, pero sí puede tener acceso al internet. Gente que está en una cama, pero tiene un teléfono, un televisor, una computadora, donde la palabra de Dios le pueda llegar para bendecir sus vidas. Así que nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Hoy vamos a predicar, a hablar de la Biblia, una palabra que hemos titulado Satanás hace un trabajo sutil en la mente de los hombres para apartarlos de la voluntad de Dios. Y tenemos unos cuantos versículos bíblicos con los cuales trabajar. Amén. Nuestro tema principal se estará en la carta de, en el Evangelio de, en el Antiguo Pacto, ¿no? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Y vamos a hablar un poco de la vida de David y algunas personas, ¿no? Esperando que esta palabra pueda bendecirles en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ayúdanos a bien predicar esta palabra, Señor, y que sea de bendición para tus hijos. Amén. Vamos a ver. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Le envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra en este día, que podamos abrir nuestro corazón para recibir todo tu consejo esta mañana. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, tu pan, en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra
carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia tiene poco que decir en la alabanza hacia los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido por generaciones. Pero este propósito, este silencio, no deja de tener algún propósito o alguna lección sobre la vida de los hombres. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada. La Biblia dice que es Dios que pone en el hombre tanto el querer como el hacer. Esa gracia es manifestada en Cristo Jesús, quien dice que tomó dones y los entregó a los hombres para que habite Dios entre ellos. Por eso le debemos todo a Dios, la gloria de Dios, la gloria es de Dios. Le pertenece a Dios, porque cada hombre es un instrumento de las manos de Dios que va a cumplir en esta tierra un propósito, el cual tenemos que buscar diligentemente cuál es nuestro papel en esta vida para que no desperdiciemos nuestra vida y pasemos desapercibidos. Además, hay muchas lecciones dentro de la historia bíblica. Y dice, entendemos que es peligroso ensalzar o alabar a los hombres, porque eso nos lleva fácilmente a perder nuestra visión en Dios, nuestra dependencia de Dios y a confiar en nuestra fortaleza, en nosotros mismos. Y eso nos va a provocar seguramente una caída. Es imposible que nos mantengamos en medio del conflicto de esta vida sin depender de Dios, sin su apoyo. Debemos de quitar de nuestra vida y de nuestra mente todo lo que nos aleje de Dios. Todo lo que induzca el ensalzamiento de dependencia de nosotros mismos, porque estaremos preparados para la caída. La Biblia en su tenor está destinado a inculcarnos confianza en el poder de Dios, en el poder divino. Este espíritu de ensalzamiento de poder fue que conllevó al hombre, al único hombre en toda la escritura que Dios dice que era de acuerdo a su corazón, a caer, a pecar, a tener una vida pecaminosa delante de él, que luego veremos que le produjo consecuencias inimaginables a él y a su descendencia, a su casa. Que en el caso de haber tenido un Dios que no se pareciera a este Dios que cumple su palabra, a este Dios poderoso llamado Jehová, a este que se llama Yo Soy el que soy, el tetragramatón, Yo Soy, a este en el cual debemos confiar, David hubiese desperdiciado su vida. Porque Jehová, sobre todos aquellos que se humillan, que reconocen sus faltas, sus debilidades, sus pecados, su dependencia de él, Dios es el Dios perdonador. Mucha gente dice, ¿cómo dices esto? Pero en la Biblia dice que la única falta no perdonable delante de Dios es llamada blasfemia contra su espíritu, contra el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, de mi Padre y de mí,
pueden decir lo que quieran y les serás perdonado. Pero si intentan blasfemar al Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, o ni en este siglo ni en el venidero. Lo que quiere decir que todo hombre que proceda al arrepentimiento de su vida a través de venir a los pies de Cristo, su vida será nueva. Dice la Biblia: aquel que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, las viejas pasaron. Dice Romanos capítulo 8, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación alguna. Según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso para nuestra vida olvidarnos de nuestro Creador. Sobre David, que establecía relaciones con personas que estuvieron fuera del plan de Dios, según las costumbres que prevalecían entre los soberanos del Oriente de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba de quién, del rey. Y van a ver por qué. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que del súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar ¿en qué? En su propia sabiduría. No hay mucha diferencia en el hombre de este tiempo, en el cual Dios deposita su gracia, su poder, al cual Dios le da riqueza, le da posiciones, le da fama. Porque es Dios. Cada don que posees es Dios que lo pone en ti. Dios sabe que nuestra vida es como una dualidad, donde existe dentro de nosotros tanto el bien como el mal. Y por eso Dios ha puesto nuestro espíritu para que gobierne nuestra carne, que es ahí donde Satanás gobierna. Es al alma donde Él va a entrar. Él toca tu alma, Él la pide. Él zarandea como zarandeó a Pedro y a los apóstoles. Y Jesús le dijo: oro por ustedes para que su fe no falte, porque Satanás ha de pediros. Es verdad que Dios le dio el permiso a Job por alguna razón. Dios le dio el permiso a Satanás de atacar a Job. Y Job se mantuvo como un hombre íntegro. Una de las cosas que muchas veces no comprendemos es cuando Dios sabe que somos fuertes y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Porque Dios sabe que en el momento de la prueba vamos a sacar lo mejor de nosotros. Vamos a pelear contra el mal que está en nosotros y vamos a ganar agarrados de la mano de Dios. Confiad en mí, confiad en mi Padre, creed también en mí, dice el Señor, yo he vencido. Aquellos que cuentan con el respaldo de Dios tendrán victoria aun cuando venga la tentación más fuerte. Procura no desviarte porque estés en una posición de poder, porque Dios te haya permitido estar por encima de muchos. Tus talentos no son para tomar poder y avasallar al que está más abajo, al más pequeño. Son para que Dios se manifieste, para que Dios se engrandezca en tu vida y seas una persona de éxitos en Dios, que representes a ese Creador que te ha permitido estar hoy en el lugar donde estás. Por eso tenemos este mundo caído.
Porque a los que Dios les ha permitido gobernar sobre los demás son bandidos. Hombres llenos de egoísmo y narcisismo, de poder. No van a un lugar a trabajar honestamente y ganarse el pan de su familia de cada día, sino a enriquecerse y avasallar a los más pequeños. Aquellos los cuales Dios tocó el corazón y le dijo, vota por ellos, ponlos ahí, yo lo quiero ahí. Por alguna razón, buena o mala, o buena o no más buena, o buena o menos buena, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y Él sabe lo que necesita el ser humano y en qué momento lo necesita. Dice la Biblia que a los hombres, cuando les vienen los problemas, son para su bien. Y que deben dar gracias por ello en todo tiempo. Porque el ser humano no va a entender a Dios. No va a entender nunca la mente de Dios. Y mucho menos aquellos que están lejos de Él. Escúchame, tan pronto como Satanás pueda separar a tu alma de Dios, de tu Creador, que es la fuente de tu fortaleza, él procurará despertar en ti los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Satanás no puede tocar tu espíritu que ya está sellado, pero sí puede tocar tu alma. Job era uno de los tres hombres que podía, por su justicia, salvar su vida, su alma. Mas, sin embargo, un hombre como ese, Satanás, lo destruyó de una manera que por mucho tiempo vivió en sus huesos. Ya no le quedaba ni siquiera piel. Lo traicionó su esposa. Y tuvo que pararse frente a 10 cadáveres y verse en una miseria todos sus hijos. Hoy en día le viene un dolor de cabeza a un hombre y ya cree que Dios lo abandonó. O que se va a morir, que todo se acabó. Pero la Biblia dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones, según 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Él le escribió una carta a Corintio, esta carta, diciéndole, no permita que Satanás gane ventaja sobre ustedes, porque en la iglesia de Corintio, aparentemente, se había disciplinado a un hermano que se había desviado de la forma correcta de cómo actuar como creyente. Y aunque en la iglesia no quería promoverse la ayuda, el Pablo sí quería. Porque a veces Dios tiene que disciplinarnos de la manera que tú y yo no entendemos, no comprende. David entró en su vida en una etapa que era muy peligrosa para él y que le trajo muchas consecuencias. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En aquella parte del mundo, la guerra normalmente no se peleaban durante los meses de invierno, porque las lluvias y el clima helado de aquel tiempo dificultaban los viajes y las campañas militares. Entonces, los combates se reanudaban por la primavera. David en ese tiempo debió haber salido a pelear,
pero se quedó en la casa. Sí. Mientras su ejército destruía a los amonitas, ganaron una victoria decisiva. La victoria vino cuando David dirigió la batalla al final de 2 de Samuel 10, tanto por costumbre como por experiencia. Dios le dijo a David: necesitas ir a la batalla. Cuando Dios te dice algo, ve, es mejor que obedezcas. Y van a ver por qué. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca lo hubiera puesto donde Dios no quería que estuviera. Mientras que Jehová estaba ocupado acechando a Rabá, Satanás puso los ojos de David sobre el cuerpo de una mujer. Vaya cogiendo. Vaya cogiendo, mi amado. Mientras pienso en todo esto, estoy seguro que esto no sucedió todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo de Betsabé fue el punto de detonación de todo lo que venía ocurriendo con la vida de David. Por 20 años o más. Dios te da todas las oportunidades. Está contigo en todos tus caminos. Te prospera en todo. Tienes una familia hermosa, un buen empleo, un buen ministerio. Y Dios te lleva por sus caminos. Pero no. Empiezas como hijo pródigo a pensar que afuera hay más. Que quieres más. Que quieres probar más. Que mereces más. Empiezas a escuchar las voces de Satán. Jehová los reprenda. A través de humanos que son guiados por él porque no tienen el Espíritu de Dios, y empiezan a decirte: tú eres el dueño de todo, tú eres el rey de todo, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios te ha dado poder, autoridad para lo que quieras, todo lo que hay en el mundo es tuyo, te lo mereces, y empiezas a engrandecerte, y pareces un pavo real, con el pecho erguido y la cola abierta. Pero más allá de eso estás vacío, porque todo es como una espuma nebulosa que te traerá problemas. Y vas a decir: ¿por qué lo hice? Y seguro que había gente, aunque no lo dice la escritura, hasta que apareció el profeta Natán, que le dijeron: ten cuidado, David. Y sabe Dios qué pudo haber pasado, porque cuando un rey se llena de soberbia no coge consejo, cuando un hombre se llena de soberbia no vale que el pastor le diga a mis hermanos: no hagan esto, no traicionen a su mujer, a mis hijas no le falten a su madre, no se odien entre ustedes que son hermanos, no juzguen a sus padres. Porque Dios es vengador de los que le desobedecen. Dios es problemático en ese sentido. Es por eso que los hombres quisieran un Dios que se olvidara de todo, de los crímenes, de los abortos, de los robos, de la envidia, de las fornicaciones del hombre, de la corrupción caída de este mundo. Y no aceptan que hay un Dios que trae juicio sobre el pecado.
juicio sobre aquellos que quebrantan su voluntad. Ellos no quieren entender. Ellos quieren cambiar el mundo, hacer un nuevo planeta. Ellos quieren irse a otro lado y establecer vida donde Dios no la estableció. Porque déjame decirte que según la ciencia, la falsa ciencia, ellos pueden establecer vida, pero no han encontrado un solo lugar donde todavía puedan hacerlo. Porque al parecer, este es el único lugar después del problema entre el capítulo 1, entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Causó un problema en el cosmos y solo se dejó lugar para la vida en la tierra. Pero ese es otro tema. Dice que David se paseaba. Escuche bien. Mientras el ejército peleaba, David estaba en otra cosa. Mientras la iglesia, donde estás, está en las calles. Mientras tus hermanos predican la palabra, tú estás pendiente de otras cosas. Y después, cuando te viene el castigo, dices que ¿por qué a mí? Y no entiendes que abandonar la voluntad y el consejo de Dios es peligrosísimo para nosotros. El verbo hebreo para la palabra se paseaba sugiere que David caminaba de un lado a otro por el terrado y no podía dormir y andaba intranquilo porque no estaba donde Dios lo quería. Cuando estás fuera del lugar donde Dios quiere que estés, no duermes, no tienes paz y buscas llenar tu desobediencia a Dios con otras cosas. Dice que al caminar vio una mujer que se estaba bañando. Y como usted sabrá, en aquel tiempo no había esa privacidad que hay ahora con los baños cubiertos y dentro de las casas. Era afuera y descubiertos. Hay pocas dudas de que esta mujer llamada después por el nombre de Betsabé actuó indecorosamente. Aunque era tarde y aparentemente el tiempo en que la mayoría de las personas estaban dormidas, ciertamente, escuche bien lo que estoy diciendo, ella sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio. Lea bien, cualquier indecoro de parte de Betsabé no justifica el pecado de David, pero ella es responsable de su propio pecado. Dice que David no podía dormir, o sea que era tiempo de dormir, era tarde. La Biblia no especifica la hora. Quizás se podía ver desde donde ella estaba al rey caminando y decidió ir a bañarse. Su esposo no estaba, era una mujer casada. Quizás sin el conocimiento y el temor de Dios en el corazón. Estoy parafraseando porque estamos aquí viendo un problema que muchas veces no, por la historia, no sabemos cómo resolver este asunto que llevó a David a largas penurias en su vida y en las de sus familiares. Nunca debemos ser ocasión de pecados para otro, incluso en la manera en la que vestimos. El mensaje de Pablo en 2 Timoteo 2:9 es relevante aquí. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. El pecado de David
no fue Vera Betsabé. Es poco probable que él esperara o planeara verla. El pecado de David fue mantener sus ojos en una imagen sensual, aún después que la perdió de vista. Los cristianos, hombres especialmente, debemos aprender a nunca dejar que nuestros ojos o nuestra mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de los que nos pertenece de nuestra esposa en matrimonio. Porque toda relación fuera del matrimonio es ilegal, según Dios. Ahora, si tú tienes tu propio concepto de eso, es tu problema. Pero lo que dice Dios es otra cosa. Nuestros ojos deben alejarse, rebotar de las imágenes sensuales que nos atraviesan, que fustigan nuestra mente. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria, como pasa con muchos hombres hoy, aún dentro del ministerio. Que no dejan que el Espíritu de Dios trabaje en ellos. A todos los hombres nos agradan las féminas. A todos. A menos que usted no sea un cundango, como dicen en mi país. Pero debemos conocer el propósito de Dios. Cuando Dios en el Edén estableció el matrimonio entre dos personas, no le hizo un harén a Adán: toma, todas estas mujeres son tuyas, procrea con ellas. No. Un matrimonio, un hombre y una mujer. Pero desde ese principio, el hombre estableció su propia ley. No le gustó, porque si hay tantas mujeres, a mí me toca una sola. Bueno, es un problema de Dios. Él lo decidió que así fuera. Y hay que respetar eso. El corazón del hombre es extraño, porque él dice que puede tener 10 mujeres, pero imagínate tú que una mujer tome y diga: te quiero 10 hombres aquí. ¿Qué pasaría? Hay que ponerse en los zapatos. Tanto el hombre como la mujer que no respetan la ley establecida por Dios sobre el matrimonio están en pecado y están fuera de la voluntad de Dios. Usted no puede satisfacer su lujuria en la carne. Porque son principalmente afirmaciones rebeldes del yo, de mi egoísmo, del narcisismo. No era tanto que David deseara a Betsabé. Era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Y se expresa, se ilustra en la vida de su hijo Salomón. El hijo de David tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero nos demuestra Salomón y David que aún 700 mujeres y 300 concubinas no son suficientes, ni tampoco lo serán. Dice que esta mujer era hermosa y al verla le provocó una gran tentación. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no yace en la calidad del objeto de la tentación, sino en el estado de nuestro corazón. Engañoso, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. David
había sido cuidadosamente preparado para tropezar justo en este punto. Aún así, esta tentación no era demasiado fuerte para David, sin importar cuán hermosa fuera. ¿Sabe? Por ejemplo, José fue tentado seriamente. 7 veces le marchó la leona de Potifar encima y tuvo la suficiente confianza en Dios y la fuerza para decir no. Le costó la cárcel y todo, pero se cumplió en su vida el propósito de Dios. Porque en la vida nuestra, un solo pecado que creemos que no es nada puede apartarnos del propósito de Dios, pero rechazarlo puede hacer que la gloria de Dios se manifieste con más fuerza sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro propósito en esta tierra. David miró a Betsabé y él lo encontró bello, pero Dios lo encontró feo, su acto. Los placeres del pecado nos engañan como carnada que se esconde en un gancho. Como cuando usted tira una carnada en el río y el pez no la ve y va por ella. Y de repente dentro hay un gancho que le costará la vida. Hay hombres que han perdido hasta la vida por mezclarse con mujeres o mujeres con hombres, que Dios no tenía propósito que eso pasara, y perdieron la vida o viven vidas amargadas, vidas destruidas. Gente que Dios tenía propósito con ellos y se reunieron con alguien que los hizo caer en la cárcel, en una enfermedad de muerte. ¿Y qué vas a decir? ¿Que eso era Dios que lo planeó? No, tu pecado te llevó ahí. Los placeres del pecado debemos llamarlos como Dios lo llama, pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo, es sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Dice que David envió a preguntar por esa mujer. Él pudo haber abandonado la tentación de esa escena en ese momento, incluso después de haber entretenido en su mente hacer una novela de eso. En su mente, por un rato, debió haberlo abandonado, porque Dios siempre estuvo con él y lo había apoyado en medio incluso de sus crímenes, los cuales se ven en la escritura cuando él le dice: no me vas a construir casa porque tus manos están llenas de sangre. En vez de eso, se puso él mismo en una situación más tentadora, más peligrosa para ambos. Porque escuchen, aquella Betsabé era hija de Elián, y David se entera de que Betsabé venía de una familia eminente. Ella era de las clases altas de Israel. Su padre era Elián, uno de los valientes de David. Búsquenlo en 2 Samuel 23:34. Su abuelo era Ahitofel, uno de los consejeros principales de David, según 2 Samuel 15:12. Era mujer de Urías Heteo. Él se enteró que estaba casada y era esposa de otro de sus valientes. 2 Samuel 23:8. También se enteró que él estaba lejos en batalla contra los amonitas. Y esto hizo la situación más tentadora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el día de hoy no pasa?
y voy a hablar de la iglesia. Cuando un líder de la iglesia sabe que un hermano está afuera, no está, está cumpliendo con una misión o trabajando, y va y visita a la esposa de su hermano, o la llama, o le escribe, o le propone cosas, ¿cree usted que no pasa? Sí pasa. Come on. Claro que sí. ¿Le ha pasado a usted? ¿Lo ha vivido? Por Dios. David cometió el adulterio en su corazón desde el terrado. Y en aquel tiempo no se consideraba adulterio un pensamiento, no. Pero cuando Jesús vino, lo estableció y dijo que aún pensar en adulterio era ya pecado. Que pensar en asesinar sin cometerlo era ya pecado. Que pensar en robar sin robar es pecado. Porque el pecado se fabrica en el corazón y luego sale a través de la acción, convirtiéndose en falta, en pecado. Pero primero nació en el corazón. Y la tentación en sí no es un pecado, pero sucumbir ante ella lo es, y malo delante de Dios. David debió haber recibido las noticias de la identidad de la mujer como una advertencia. Se enteró de que esta mujer estaba casada con un hombre de los que estaba muy cercano a él. Al tomar a Betsabé, David pecó contra Urías, Elián y Aitofel. Cada uno de estos hombres era cercano e importante para él. ¿Cómo es posible que aquellos que Dios ha puesto para que nos cuiden, nos acompañen, nos aconsejen y nos ayuden, vayamos a quitarle las cosas que Dios le ha entregado? Dígame usted, ¿qué clase de pensamiento es este? ¿En qué mundo estamos viviendo? Porque esas cosas no han terminado el día de hoy. Porque Dios da esta palabra para que aquel que quiera oírla, no porque nadie está obligado, pueda corregir su vida y pensar que al hacer estas cosas está poniéndose en la punta de un barranco para que el vientecito más pequeño lo tire al despeñadero. Después de haber tenido el favor de Dios, le fallamos a un Dios bueno, grande, poderoso, misericordioso, excelente con nosotros. Pero no, nuestra ambición de tener, nuestro deseo insaciable nos lleva a pecar contra Dios y contra los hombres. Él durmió con ella, dice la escritura. David sabía que esto estaba mal, sin embargo lo hizo. Es difícil explicar la forma de pensar de David aquí, porque no estaba pensando, actuó basado en un sentimiento, en un impulso, en vez de razonar. David, si David pensó sobre esto, vería que el costo fue mucho más grande de lo que quiso considerar en ese momento. Porque pensamos que las cosas que hacemos son pequeñas y que no pasará nada. Pero muchas veces cometemos falta de magnitudes estratosféricas, de grandes dimensiones, que afectarán nuestra vida y las generaciones venideras de nuestra descendencia. Él actuó basado en el pensamiento y no en la razón. El costo fue muy grande.
Número uno, un embarazo no deseado. Número dos, el asesinato de un confiable amigo. Número tres, un bebé muerto. Número cuatro, su hija violada por su hijo. Un hijo asesinado por el hermano o por otro hijo. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Y un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él a una buena parte de Israel, lejos de su Dios. Su nombre es Salomón. Así termino. El mismo tipo de ruina resulta hoy en día del adulterio. Pensamos que en todos los niños que fueron a la cama sin un papá en casa, debido al terrible ataque en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, pero muchos más niños van a la cama de noche sin un papá en casa debido al adulterio. En ese momento, David estuvo de acuerdo con el entendimiento del mundo sobre su propósito del sexo, viéndolo primariamente como una búsqueda de una experiencia placentera con muchas esposas. David tal vez nunca entendió el propósito de Dios para el sexo. Ser el pegamento que ayuda a unir una relación en una sola carne. El hombre se unirá a su mujer en matrimonio y será una sola carne. No un sancocho de carnes en un carnero. Al parecer, David creyó que se salió con la suya con este pecado. Y así podríamos pensar nosotros cuando fallamos. David hizo algo dañino y destructivo para sí mismo y dañó a otros con sus deseos carnales. Y esto produjo una concepción de un niño que tuvo que morir porque el pecado fue considerado ante Dios pecado de muerte. Ella envió a decirle a David: estoy embarazada, ¿qué hacemos? Y la solución de David, como hombre al fin, no fue ir a Dios y arrepentirse y pedir pecado por lo que había hecho. No. Dios mío, ayúdame a encontrar una solución a esta falta, como debemos hacer. No, yo voy a resolver este problema. Es como aquel que va y peca y esconde su pecado bajo la arena, pero no se da cuenta que donde va la mancha del pecado está sobre sus vestiduras. Adán y Eva trataron de esconder su pecado delante de Dios, pero sus vestiduras espirituales ya estaban quitadas de ellos. Y se veía su desnudez. El pecado los delataba. Así hay gente hoy que peca y cree que nadie lo ve. Pero Dios está en todo lugar. Y no solo eso, sino que sus ángeles que andan detrás de ti te ven. El Salmo 32, para terminar, muestra que David se encontró bajo intensa condena durante ese tiempo y que todo el gozo de su vida se evaporó. David conoció el estrés y la agonía de vivir una doble y falsa vida. No encontró alivio hasta que se arrepintió y se puso a cuentas con Dios otra vez. Mientras mejor sea el hombre, más caro es el precio que debe de pagar por un corto periodo de placeres pecaminosos, escribe Meyer. ¿Sí? Me gusta esta descripción que él da.
David estaba en una terrible posición donde tenía demasiado pecado en él como para estar feliz con Dios. Pero demasiado de Dios en él como para estar feliz en el pecado. Como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios llevó a David al arrepentimiento y la restauración. El profeta Natán tuvo que enfrentarlo. Y cuando todavía no entendía, dijo: el hombre que hizo eso es digno de muerte. Tuvo el profeta que decirle: pues tú deberías morir. Hoy has cometido, tú y yo hemos cometido muchas faltas. Y somos dignos de juicio y de muerte. Pero el arrepentimiento de nosotros puede provocar que la voluntad de Dios, que nos advierte, enderece nuestras vidas y nos limpie de nuestras culpas y pecados que hemos cometido toda la vida, viviendo una vida de desórdenes y fuera de su voluntad. Dios abre sus brazos a través de su Hijo Jesucristo y te dice: ven a mí, yo te perdonaré, dice el Señor. Restauraré tu vida a través de mi Hijo, el cual di para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Las cosas no son iguales como comienzan que cuando terminan. Porque has podido tener una vida de desórdenes, de adulterio, de crímenes, de robos, de mentiras. Un desorden en tu vida. Y hoy es el día que puedes tomar la decisión más importante de tu vida, poniéndola en manos de nuestro Señor Jesucristo. Arrepintiéndote de tus faltas, de tus pecados, reconocer que en ti hay soberbia y que has vivido apartado de Dios. Y serás perdonado y serás restaurado y colocado en los lugares celestiales donde se encuentran el día de hoy los hijos de Dios. Se abrirá esa puerta que te permitirá entrar al reino de los cielos y vivirás esa vida abundante de gozo y con la seguridad de que estarás al lado de Dios cuando tu vida esté arruinada, cuando te llegue el tiempo de morir, cuando tu cuerpo ya no sirva para nada y tu alma y tu cuerpo tengan que separarse. Y Dios te recibirá con brazos abiertos. Si quieres hacer eso, ora con nosotros. Señor Jesús, perdona a esta hora mis pecados. Sé el Señor de mi vida. Levántame de entre los muertos en resurrección el día postrero. Inscríbeme en el libro de la vida y permíteme servirte. Llena mi corazón de amor y obediencia para contigo y los hombres. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor a esta hora por permitirnos este privilegio tan grande de traer su palabra. Gracias a todos. Apóyennos en nuestras plataformas digitales. No exigimos ningún tipo de dinero ni comercializamos el Evangelio. Pero necesitamos que usted nos apoye, se suscriba y comparta nuestras predicaciones de este Evangelio hermoso y grandioso que es hecho para la salvación de los hombres. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch, en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas digitales. Pase por una de ellas y suscríbase. Dios les bendiga.